va a quedar mejor filmar de este lado. Sí. Entonces ayer le hicieron un tapón para asfixiarlos, digamos, y que mueran. Estos gusanos le estaban comiendo ya todo el tejido, como se ve acá hay todo tejido muerto. Entonces ahora procedemos a limpiarlo un poco, sacarle esto. The situation in Argentina is that more and more extraneous greyhounds from the United States are being sent there, and no one in the United States is keeping track of how many are going, who they're going to, and what's happening to them. They're used in Argentina for straight racing, for amateur racing, and for hunting, for coursing. And what happens with them is that they end up being torn up by barbed wire while they're hunting, while they're running around the countryside, and straight racing, where they're also drugged a lot. It's sort of a Wild West kind of situation. Bueno, yo soy Yanina Rodríguez de Arequito y pertenezco a la protectora Arequito por los Animales. Y nosotros lo que nos dedicamos básicamente es a recuperar los animales que están heridos o para, perras para castrar o gatas para castrar, y los tratamos de relocalizar en otras familias. Pero no solo los galgos. Nada más que acá en el tema de Arequito, como todo en Santa Fe, el sur de Santa Fe, muy, donde más se nota todo el tema de los galgueros. Y con el tema de los galgos, es que en eso sí tratamos de no devolverlos a los dueños. Una vez que los encontramos, tratamos de curarlos y después ubicarlos en otros lados. Generalmente no son acá en Arequito para que no los puedan venir a buscar. Entonces, todavía no sabemos si va a vivir o no, pues está re mal. A couple of months ago, I went to pick a greyhound, which was very thin and plenty of ticks and destroyed. So when I was going to catch this greyhound, the owner saw me and followed me with a knife in his hand. So I tried to run faster, but the greyhound came with me anyway. And luckily, this animal has a good home in Buenos Aires. So I'm very happy. Bueno, Cole Pepper, portate bien, She wants to be the star. A new puppy. Great. La tiraron contra una vidriera. De una moto andando, lo tiraron. Porque no sirve para correr, ¿ves? Tiene un defecto en la patita que no la apoya y corre con la patita. Oh, mi amor. Es muy maricona. She was a galguero trash. She was thrown to the street recently, a few hours ago, because Galguero decided she was not good for running or race, and that is enough to be in the street at any age for any greyhound. It's very sad what we see every day. So I hope she find a home. It's very sad. His lack of respect to this poor soul who did nothing just to be the crime to be born. I can't talk. Sorry. Ella tiene una fractura en un miembro posterior que hizo que al no encontrarla rápido, soldó mal, entonces hay que amputarla ahora. Está con una terapia primero de antibióticos,
para cortar con la infección y después va a ir a cirugía. Es una más de tantas que aparecen. Bueno, acá el tema con los galgueros es que nos odian, es un odio mutuo, digamos, porque ellos, ninguno de ellos va a pensar que están haciendo las cosas mal. Todos ellos piensan que están bien y ellos, todo el mundo te va a tratar de convencer de que los tienen bien, de que los cuidan, cosa que ningún galguero va a encontrar que tenga un galgo viejo. Todos los galgos, los viejos ya no están, los matan, los tiran, que son todos los que vamos encontrando nosotros, los heridos. Y ellos los quieren mientras les sirve de reditúa económicamente, tanto para cazar como para las carreras. Después, cuando ya no les sirve, se le termina todo el amor que sienten por los galgos y los tiran. Esto lo limpiamos todos los días nosotros, los perros. Guarda que me voy a alargar con las dudas. Yo, así tenemos los perros nosotros, ¿entendés? Todo es uno más. Son dos perras y dos perros machos. Dos hembras y dos machos. Después los perros duermen ahí, ¿ves? Eso se limpia todos los días. Esta, digamos, que tengo a mi derecha, digamos, es el primer torneo que se hizo acá del club en el año 92. Es el recuerdo que tiene el club, es el primero. Después se hizo un parate, nos hizo torneos y se hicieron otros torneos. Después, este es el último campeón. Este es el torneo de este año, el campeón del 2014. Donde estoy yo, este es el subcampeón. Y el campeón está acá al lado, que son estos dos campeones, su campeón de este último torneo. Entraron 38 yuntas. The one question I have is, if someone in the community is really treating a galgos poorly, what is their response to that? Si alguien de la comunidad está tratando mal de los galgos de esa comunidad, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es su opinión sobre eso? No, hemos tenido nosotros, ¿me entendés? Estamos en contra del maltrato animal, obvio, no estamos a favor, ¿me entendés? Para eso acá en Pergamino Azul hay una protectora de animales. Nosotros, delante de nosotros o algo, no hay un maltrato de los galgos, ¿eh? Mientras estamos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No, porque siempre alguien te dice algo. Nosotros, siempre recién pasé con el perro, me lo llevé, ¿me entendés? Yo veo que te muestro cualquiera de los muchachos que tiene galgos, te puede mostrar a los perros cómo los tienen. Es para mostrarle a la gente, ¿me entendés? Ustedes muestran que es un comentario bien, por favor. Que cómo, cuidamos cuidamos a los perros. Esto es lo que nosotros es galgo de campo, no es galgo de aparato, no hay negocio. Acá no hay negocio, no existe negocio. ¿Y no ganan por las carreras? No. Por esto es un trofeo, ¿me entiendes? Está acá el trofeo, pero no está el trofeo. No está. Nosotros lo sacamos. No, le damos un trofeo como ese, ¿ves? De ahí es un trofeo como ese, se le da la capa, ¿me entiendes? Y una cena. Que se haga saca ahí que metemos entre 150 y 160 personas que entran ahí adelante. ¿Me entiendes? No es el que acá hay money. ¿Me entiendes? Esto es lo que nosotros practicamos y lo que hacemos acá. I mean, a few of the hunters might take responsibility for the dogs that they have, but the culture is not one that values animals that aren't useful, at least in that particular part of the world, that if they're not doing what they're purpose-bred to do, then they don't want them. Bueno, lo que está cambiando ahora en Arequito y en toda la zona y en todo el país, parecería ser, que antes cuando alguien quería perros para adoptar te decían que no se haga algo. Y ahora como que se está tomando conciencia y la gente empezó a ver al galgo como un perro de compañía y nada más, y no para un perro para usarlo para casa o para correr. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 20 galgos ubicados, cosa que antes era imposible. He was left in a shelter in Varadero City. Really skinny, full of flies, probably because he's too slow for hunting.
He's too lazy. She's Nuni. She comes from Chacabuco, Buenos Aires province. She was found in a shelter, living there for over 7 years, starved to death, almost dead. And she has been living here for almost 2 years. She's a very old lady, around 12 years old. She's very sweet and shy. It took her a month and a half to get off out of the under the table because she was terrified. The first time she probably lived with a family. His name is Gringo. He has been found out of a dog racetrack in Pergamino with a broken leg. He's a very young dog. I have it here for an hour, a year and a half. He's very shy. I think that it's great that the people in Argentina who are taking the dogs in, as many as they can and doing the best they can for them, are really doing a great job of popularizing the breed as companion animals. I mean, in this country it took a long, long time to do that. So they're sort of building on the past about what happened here. We've also worked with people in Spain and Ireland to help try to popularize the dogs there. And the more people see them, the more their treatment or their welfare improves. Mate loco. I don't have any problem with greyhound racing. Greyhound racing is about dog breeding. It's a big industry in Ireland. It's worth a lot of money to the Irish economy, as it will be here too. But it definitely needs to be strictly regulated because of cruelty to animals, because of doping, because of illegal breeding and all that business. There is an underbelly in Ireland involved with greyhounds and dogs as well, in that we have a lot of illegal dog breeding and dog fighting, which is and old greyhounds. Greyhounds that are finished and greyhounds that are no longer useful for stud purposes or whatever for breeding, they are not well looked after, and some of them, there's a bit of a problem there. Va a ser en primer lugar va a haber que rever las leyes actuales, ¿no? Va a haber que ayornarlas. Porque son, en algún caso, leyes que vienen de hace muchísimo tiempo. Entonces va a haber que reverlas, ver qué se puede modificar y después aportar temas que no están incluidos, que no, como pueden ser este tipo de temas. Y uno de los temas es que de una vez por todas se tiene que hacer efectivo la condena o el juicio o lo que fuere hacia aquellas personas a las cuales se les comprueba el maltrato animal, porque muchas veces los fiscales o los jueces sí se enteran de casos, pero realmente no actúan de la manera que realmente corresponde. Bueno, mi nombre es Betina, soy proteccionista de galgo hace 8 años. Hace un mes aproximadamente salió aquí en Venado Tuerto la ley de la prohibición sobre los canódromos. Este lugar que ustedes están viendo acá, se había hecho una pista de entrenamiento que llevó aproximadamente 3 meses con el apoyo de la municipalidad de aquí de Venado Tuerto. Le habían prestado todas las máquinas para hacer las pistas. Nosotros en su momento sacamos fotos, presentamos la denuncia a la fiscalía y una vez que saliera la ley, la ordenanza, venimos un día con mi pareja y vimos que estaban todavía galgos corriendo, en realidad entrenando. Así que hicimos la denuncia con mi marido a la fiscalía y bueno, hoy como ustedes pueden ver hay todo pasto, así que acá no corre más un galgo. Hemos ganado. There is a strong picture for me, which there is
a man with a special needs holding a special greyhounds with three legs. So both are different and both love each other, ignoring the difference. So I think we human beings should look inside and not the outside of the people, how they look. The heart is not is the most important in any relationship.